Todos los días le prestamos atención, pero los jueves más aún, porque queremos saber qué vamos a ver al cine. Alejo, primera parte de estrenos. Me gustó el prólogo de todos los días, prestamos atención. Bueno, vamos a comenzar con 3 de los 6 estrenos, entre ellos los 2 argentinos. Los Quiero a Todos es el primero. Nació como una obra de teatro escrita y dirigida por Luciano Quilici. En el 2009 la pudiste ver en la Sala Beckett. Y el mismo director hizo la adaptación cinematográfica y la filmó con el mismo elenco. La historia muestra a un grupo de amigos que se encuentran en una casa de campo, han pasado los 30, y a través de sus charlas y de cortes o flashbacks podemos ir recomponiendo sus vidas. Grises, por cierto, más allá de la soberbia que muestran, miembros de una generación a la que parece costarle la comunicación y al mismo tiempo que proyectan una cosa a los 20 y no necesariamente se cumple a los 30. Atractiva, bien filmada, interesante, Los Quiero a Todos. Hablando de cosas interesantes, Abril en Nueva York marca el debut como director de un gran actor, de Martín Pirojansky, quien está filmando Abril Sosa, a quien tenés ahí en pantalla, ex miembro de Catupeco Macho, líder de Cuentos Borgianos, músico argentino, que está en Nueva York viviendo en la casa de su novia, novia en la realidad también, al menos en aquel entonces, de Carla Quevedo, también actriz protagonista de 20.000 besos estrenada la semana pasada. ¿Qué pasa con ellos? Una comedia romántica en Nueva York que no es tan romántica, sino que muestra, una vez más, como en la anterior, las dificultades de la comunicación en los tiempos que corren. Muy interesante Abril en Nueva York. Y hablando de películas interesantes, cambiamos de costa, nos vamos a Nueva York hasta California para ver el nuevo estreno de Woody Allen, que en este caso no lo hizo de oficio. Realmente puso todo su talento para mostrar esta historia entre dos hermanas. Las dos fueron adoptadas. Por un lado la tenés a Kate Blanchett, pero han vivido vidas completamente diferentes. Una en la opulencia hasta que su marido Alec Baldwin termina preso por algunos desfalcos. Bueno, a alguien se le puede escapar alguna cosita. Y ella, en cambio, la otra hermana, la morocha, con una vida realmente difícil, intentando pelearla. Muy buenos diálogos, buenas actuaciones. Se llama Blue Jasmine, un muy, pero muy buen estreno de esta semana. Bien, Alejo. Todo interesante, dijo. Todo interesante. Y lo que falta todavía, Gravedad, que viene ya hace unos días recomendándola. La mejor película del año, seguro, Alejo. Bueno, en un ratito más detalles.